Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universe Sim. Mira un juego con la pelota, ¿eh? ¿Qué te parece? No, quita. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mira, pelota para arriba, pelota para abajo. Pelota para arriba, pelota para abajo. ¿Cómo mola? Mira, estaba al baño, que tiene prisa, ¿sabéis? Pero bueno, no la sigamos, ¿vale? Bueno, pues parece que acabamos de pasar un poquito lo que viene a ser el invierno. Han aguantado bastante bien los depósitos, lo que quiere decir que de momento vamos bastante bien de agua. Aunque este que lo teníamos entero lleno, fijaos todo lo que ha bajado. Es decir, que no nos tenemos que descuidar de lo que viene a ser la población con el agua y todo, porque podemos flipar. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, el caso es que teníamos previsto llegar a esta zona de aquí, que me imagino que será en verano. Desastre inminente, tornado. ¡Ojito! Pero... ¿y qué hago ante un tornado? Explícamelo, o sea, ¿qué hago ante un tornado? No puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es disfrutar y ver cómo los nuggets vuelan por los aires. La población se reduzca a la mitad. ¿Qué hacemos con un tornado? No hacemos nada. Bueno, el caso es que teníamos aquí cosillas nuevas. Vamos a ver. Por aquí tenemos un edificio nuevo. Dos edificios nuevos, vamos a ver. Refinería de madera. Vale, la refinería de madera... para que empiecen a cortar los árboles alrededores, bla, 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 bla. Y nos refinan la madera y consume agua. Y luego tenemos la refinería de piedra, efectivamente, para refinar la piedra y demás, que nos consume también agua. Ok, ambos dan dos de felicidad y uno de Pascualo. De Pascualo viene a ser de que nos revientan. Puedo ponerlo. Vamos a ponerlo por aquí, para que se vayan esparciendo también por aquí. Aunque claro, eso lo va a hacer que vayan trayendo... A ver, ¿cuál he puesto primero? Vamos a coger, vamos a poner la de madera. Vale. Vamos a ponerla por aquí atrás. Vale, vamos a ponerla tal que... así, mirando al... bueno, mirando al bosque. No, venga, mirando el epicentro. Aquí. Vale, una por aquí. Ya la vamos a ayudar a la construcción, que hace mucho que no les ayudamos. Y luego la de piedra... bueno, la de piedra es que... así que podemos también ponerla por aquí, más cerca de... sí, por aquí también, por hecho de que esté cerca de la piedra, ¿sabéis? Aunque los caminos sean un poquito más largos y demás. Pero bueno, ahí la ponemos. Vale, entonces vamos a ver. Vamos a ponernos la movidita aquí de trincarles. Vale, telequinesis. A ver, trincamos por aquí. Eso es. Sobre todo le vamos a ayudar con la piedra, que debe ser lo que más pesa. Ahí estamos. Ojo, aquí tienen todo. ¿Ya han traído todo? ¡Qué exagerado! ¿Y aquí? Falta piedra. Espera, crack, yo te la consigo. No traigas más. Ahorraos el viaje. ¡Ahí lo tenéis! ¡Sí, señor! 20-20. Madre mía, chavales, que aquí van como locos, ¿eh? Como le pegan ahí. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Martillaco, martillaco! ¡Pa, pa, pa! Es que eso tiene... ahí, ¡pa, pa! Eso desestresa. Cuanto menos desestresa. Cansa, sí, pero desestresa. Bueno, a ver, tenemos nueva construcción. Sí, esto es un no parar, esto es un no parar. Tenemos la granja, la pesca, la cabaña de cazadores y el negocio local. Una civilización feliz es una civilización exitosa. Cuanto tus nuggets caminan con una sonrisa en el rostro, eso significa que estás haciendo algo bien. Estos edificios seguramente traerán risas y alegría a todos. Bueno, pues un negocio local. A ver, vamos a ver. Negocio local, habrá que ponerlo en un epicentro, ¿no? Una zona concurrida. Por ejemplo, mira, este aquí, así, mirando hacia esos lares. Y vamos a poner otro, ¿no? A ver, si esto da risas y carcajadas y jijijaja para ti, para mí. Ahí hay un barrio, con lo cual aquí podemos poner otro al lado del agua, ¿no? En plan, otro jijijaja. Ahí vamos, sí señor. Que haya jijijis y jajas para todos. Mira, esto es una zona residencial. Todo esto de aquí. Luego tenemos otra zona residencial que viene a ser por aquí. Bueno, es aquí, aquí y... bueno, es como una especie de U, ¿no? Lo que están haciendo. Es exagerado. Bueno, ya nos está derritiendo, ya cambiamos de ciclo, se nos acerca... madre mía, que se nos acerca el tornado. Miedito me da. Vale, por ahí. Y ya de momento no tenemos nada más. Hasta que no estope... ojo, espera que me ha acabado esto ya. Vamos a asignar nuggets, pero vamos a buscar nuggets. ¿Qué te iba a decir yo? Búscame todo un poco. A ver, quieto aquí.
alguien exige recursos, pero con calma, ¿vale? Una aldea exiliada está exigiendo recursos. ¿Exige recursos? Bueno, ya veremos si exige recursos o no. Vale, pues podemos ver un trabajador por aquí, un ocurrante y otro que le mole caminar mucho, perfecto. Vale, esto no, no hay que hacer nada, ¿no? Esto ya va solo, vale, por dos de madera me hacen una refinada. Nos venimos aquí. Por dos de piedra me hacen una refinada. E igualmente vamos a ponerle... A ver... Venga, un ocurrante. Y otro normalillo. ¿Por qué no? Venga, vale, pues eso mientras que va ahí ya a tope. Vamos a ver qué es esto de que exige. A ver, Sinelec. Son 7. Agresividad... Ay, ay, están medio agresivos. Querido vecino, necesitamos tu ayuda. No somos más que un humilde pueblo de músicos, pintores y aficionados a la danza de estilo libre. Luchar no está en nuestra sangre. Perdimos todas nuestras reservas para el invierno en un reciente ataque de bandidos. Esos bárbaros dañaron nuestros edificios, dibujaron bigotes sobre todas nuestras obras. Y robaron toda nuestra comida, como ya he dicho. Solo necesitamos unos pocos bocados para pasar el invierno. Una simple cantidad de comida asegura nuestra supervivencia. Pues a ver, si dicen que no son... A ver, comida cero. ¿Esto qué es? ¿La comida o qué? ¿Cantidad o cómo? 13 votos, 71 población. Bueno, yo creo que le podemos dar bastante de comida, ¿no? Mientras que sean coleguitas y eso, va todo bien. Vale. Tu civilización se está declinando hacia aceptar. A esto, con esto me gastará 19 votos, ¿no? Correcto, me gasta aquí 19 votos, que son los CP. Y le damos a OK, 15 votos, 71. Vale, están votando para ver si le dan comida o no les dan comida. Perfecto, esto es una democracia aquí pura y dura, sí señor. Vale, pues mientras que ellos votan y ya veremos a ver qué deciden, vamos a seguir porque... Espera. Que nos hemos quedado sin investigaciones, loco. O sea, que esto va rápido, no, lo siguiente. Vale, ya pusimos el depósito. Podemos poner para los pozos. Dice, esto mejora el comedor. Vacante adicional para trabajador. Vamos a mejorar el comedor, porque somos muchos y no sé cómo de rápido era el comedor. Pero si no, tendremos que poner incluso otro. Que somos 68 ya. O sea, es que hemos duplicado casi lo que teníamos en el capítulo anterior. Bueno, o como empezamos. Capacidad de comedor más 5%. Vale, perfecto, pues mejoramos el comedor y lo aumentamos de capacidad. Incluso tendremos que poner otro seguramente. Y luego, bueno, pues lo del agua ya lo dejamos ahí un momento a ralentí. Y nos tiramos por aquí. A ver, estudio. Vale, tiempo de eviscerado de peces reducido un 14%. A ver, arcadas abundantes y mejora método para limpiar el pescado. Venga, pues que limpien el pescado. Ah, no puedo, ¿por qué? Que necesito señuelos y calafate. Vale, sí, perfecto. Vale, el chamán suele necesitar machacar unos cuantos ingredientes para liberar sus aceites curativos mientras prepara el remedio. Un morte y un utensilio. Vale, mejoramos tiempo de elaboración de medicamentos. Y necesito prácticas funerarias. Ah, vale, perfecto. Upgrade de cementerio, vacante adicional para el trabajador. Vale, pues mejoramos esto, luego esto. Luego más 5 años de esperanza de vida para los nuggets. Perfecto, que nos duren más. Y luego castigo divino. Probabilidad de gemelos aumentada en 50%. ¡Ole! Vale, pues lo dejamos por la rama de la medicina. De momento hay que le den duro. ¿La votación se ve en algún lado? No, no. Simplemente aquí y ya está. Pero ponemos el play. Le damos aquí a tope. Y la votación, a ver, hemos influido bastante. Tenemos bastante de esto. O sea que yo creo que, ojito, ¿eh? No te creas que hemos influido tanto. 20 votos de 71. ¿Dónde estás, muchacha? A ver, que se nos ha lesionado gravemente. Atención, tenemos un problema en las gaunas. Un cazador. A ver, crack, espera. A ver, vamos a ver, quiero curarte, crack. Pero si te vas hasta el final del mundo, rejuvenecer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, crack? Tranquila, yo te curo. Perfecto, ala, ahí lo tenemos. ¡Uf! Un nugget ha empezado a creer en mí, normal. Acabo de curar milagrosamente mientras corría, o sea que tú verás. Choza de piedra, es capaz de mantenerse por sí sola, así que nos dé un viajecito tranquilo y relajado hacia la choza de piedra. Quedan 6 minutos para la votación de ayuda. Le ayudaremos, ¿sabemos dónde está la...?
No sabemos dónde está, ¿no? Son 8, cada vez avanzan más. Bueno, vale, ahí vamos. Pues siguen las votaciones, ¿qué decís? ¿Les darán la comida o no? A ver, porque está la cosa... Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Pero bueno, nunca se sabe. 34 votos de 71. La comida... Mira, el agua es 60 de 58. ¿Por qué? Porque se está evaporando, ¿verdad? Estado del agua, más 2. Estado del agua. Vale, entra 50, entra 60. Y esto era lo que gastamos, ¿no? El uso del agua de utilización es 58. O sea que tenemos que poner más. Hay que mejorar esto porque se nos va de la mano. Se nos va. Y ahora que tenemos empezamos a tener la refinería. Torre meteorológica, no. Bombas de agua. Pues aquí voy a poner otra. Eso es. Y no sé si incluso por aquí poner otra más. Vamos a poner otra más. Unlike other water sources, wells do not contain dangerous bacteria and parasites. Our nuggets will surely appreciate having a stable stomach for a change. Este puto hombre. Si tenemos el hechizo ya puesto, curado, no te preocupes, tranquilo, no llega ni a la aldea. Aquí no pones a nadie malo. Vale, esto tiene un upgrade. O sea, todos los depósitos tienen upgrade. Entonces nos venimos aquí, quitamos almacén, ponemos depósitos. Actualizar todo edificio de este tipo. ¡Pam! Pues ala, actualizamos todo. No sé si tendrá una mejora visual o se quedará simplemente en una mejora. Mejorando. Ah, vale, faltan materiales. Ok, ok. Pues cogemos. Vale, están descubriendo cosas. Perfecto, aquí tenemos, ya sabéis, horno de leña, investigación completada. Un nuevo vecino. Archale acaba... A ver, espérate, espérate, porque aquí los vecinos se vienen de a pares, ¿sabes? Archale acaba de empezar su primera construcción. O sea que tenemos más vecinitos. Vale, pues tenemos otro vecino que se nos ha ido a plena montaña. Ok, ok, vale, sin problema, vuelve a casa. ¿Qué dice? Que Ají ha enfermado. No parece saber que el agua no purificada del lago no es potable. Vale, eso que me estás diciendo, que necesitan estudios. Vale, mejoramos también la comidita. ¿Puedo darle aquí y mejorar? Ah, vale, espera, le doy aquí y le damos a mejorar. Perfecto. A ver, ¿puedo poner aquí en plan mejoras? Bueno, ponemos todo. Vale, ya no se puede mejorar nada más, ¿no? Venga, o sea, le quitamos todo aquí. Perfecto. Ojito. Empieza la mejora. O sea, que lo destruyen. Pues no sé si es buena idea quitarlo todo del tirón, ¿eh? Recurso necesario, vale, dale caña. Ahora sí, dale cañita. 2 minutos para la votación, ¿eh? Que no se nos olvide, 2 minutitos para la votación. Yo señalo allí, pero claro, realmente es ahí arriba. Arriba, a la izquierda, a la derecha. Porque tengo la cámara cambiada, no pasa nada. 2 minutitos para la votación, 2 minutitos. Aquí se me va la mano, tengo que controlar esto. Esto es nuevo para mí. Construcción completada, aquí vamos al rollo bueno. Vale, que no nos descuidemos de esto. Vale, ojo, castigo. Ah, bueno, castigo divino era lo de gemelos. Castigo divino, chaval. Pringaos, gemelos. Vale, señuelos. Vale, vamos a mejorar también los señuelos para ir al tema de la comida, importantísimo. Somos ya 74. Yo me imagino que el tema de la comida va bien. A ver, el rollo felicidad. Mira, el cementerio quita felicidad. La atalaya también. Refinería de madera y refinería de piedra también la quitan. Con lo cual, la tenemos aquí y les quita felicidad. Y teníamos esto aquí, que claro, yo no sé. Vacío. Las vacas son criaturas fabulosas, los nuggets las aman. Los nuggets quieren ser ellas, por tanto, una nueva línea de cosméticos atiende específicamente estos gustos únicos. Dejará de trabajador parecidos ridículos, pero felices. Después de todo, la felicidad es la que realmente importa. Ojo. Vale, pues nada, a lo vuestro. Vale, que tengo por aquí construcciones completadas. Bomba de agua, correcto. Ok, ok, ok. Vale, la cosa va bien, va fabulosa. Se nos acerca, madre mía, que es que se nos acerca. ¿Cómo será el tornado, niño? Ojito, ojito tornado. Ojo, a ver. Plantación. Aquí lo tenemos, las nuevas plantaciones. Pero bueno, no sé cuánta comida producirá. 3 de 6, cada 10, 4 de 10, fruta, diarrea, sangrante. Uf, la verdad es que
El nombrecito se las trae. Pero que vayan por aquí. ¿Y cómo va la de la que estaba en la zona desértica? Vale, pues no va mal, no va mal. Yo no sé si... Mira, ahora vamos a darle un pause y vamos a hacer el truco del almendruco, porque se supone que ahora están... A ver... Ahora se supone que están las nuevas... Vamos a trincar aquí, telequinesis. Esta la teníamos. Esto habrá que... Pausamos. Vale, yo no sé si están los frutos o no. Vamos a ir al otro lado de la montaña a ver si encontramos más. Si yo me pongo aquí... No, no me lo pone. Y aquí... Tampoco. ¿No me ponen los frutos, macho? Aunque sean ya conocidos. Uchuva del diablo. Vale, pues no, está, no estamos en fecha. Yo digo, ahora así de repente... ¡Ojo! Que se nos va la olla. A ver, por aquí... Nada, no, vale, nada, volvemos. Volvemos a casa. Tranquilidad, volvemos, con buenos alimentos. Aquí llegamos, sí, señor. Ojito, ah, que se está mejorando el comedor, ¿no? Este es el restaurante, perfecto. El restaurante se ha completado. Ojito, ahora, a ver. Sí, señor. Menudo restaurante, niño. Sí, señor. Ok, ok, y ahora que entra... Ah, bueno, ahora puedo asignar otro más, vale. Pues en el restaurante... Un goloso, uno débil... Hombre, puedo poner uno débil, ¿no? Porque total, aunque sea débil, en el restaurante no necesita. Los débiles para el restaurante, ¿por qué? Porque no necesitan hacer esfuerzos físicos. Estáis ahí en la cocina, tal. A lo mejor sí... Ojo, ¿ese es el chamán? Ojito. Ojito, chamán. Ciudadano del planeta madre. Ahí le tienes. Ojito. ¿Por qué le salía en la cabeza? Número de hijos 3. Parejas albano. Bueno, iba a tope, ¿no? Ahí con sus cumpleaños, sus historias. Sí, señor. Así les vamos conociendo poco a poco. Como para conocer a todos estos, ¿sabes? Que crecen como babos. Es increíble. Bueno, pues, ojo, ya han mejorado. For a nugget to decide that drinking the brown, filth-infested lake water is less trouble than walking all the way to a well, you may want to consider building a few more, creator. Vale, vale, que te curo, tranquilo. Rejuvenecer, rejuvenecer. Sí, señor, venga, ahí. A ver si... Dejáis ya de beber agua contaminada, por favor, que no será por pozos, que tenéis 3 pozos y bien repartiditos. Ojo, fijaros cómo va ampliando esto, Esta zona amplia, cómo vamos avanzando, esto es increíble. ¡Muy bien, niño! Increíble. ¿Cómo vamos? Con el cementerio y demás, no tenemos nada nuevo, ¿no? Correcto, pero ahora ya podemos hacer cositas de estas. Puedo poner un faro que les da alegría aquí a la cosa. Podemos poner un baluarte generoso. Ojo, el santuario de la primavera del no sé qué da 3 de peligrosidad. El Copidon Park también. Pero bueno, tronco, ¿qué pasa a esta gente? Y el callejón rústico también les da peligrosidad. Pero bueno, ¿qué atracáis a la gente en estos sitios, tío? Copidon Park, santuario primavera. Vamos a poner un santuario por aquí. Al lado del cementerio. Bueno, al lado del cementerio vamos a ponerlo por aquí. Es que porque si no, no nos cabe, ¿sabes? Que le dé un poquito de alegría a la cosa. Vale, pues ahí lo tenemos. Colaboradores, pum, 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 pum. Van todos ahí a hacer sus cositas. Ok, pues ahora se supone que tienen que sacar los materiales de aquí para meterlos aquí y del tirón, ¿no? Venga, pues ahora ya le damos aquí candela. Vamos, a ver, exigencia satisfecha. Ah, por cierto, en la segunda votación no la vimos, ¿no? Ni hecho ni le hemos hecho. Bueno, parece que... No me he fijado, la verdad. Se me ha ido un poco la olla y no sé si al final que han votado que no. Sé que la primera era que sí y la segunda no. La segunda era que había un pobladito nuevo. Se nos van procreando por el mundo, ¿eh? Se piran, se van, vienen, hacen lo que les da la gana. A nugget is reporting an ailment of explosive bueno, nature. It has something to do with drinking dirty lake water. ¿Qué os pasa? Pero bueno. ¿Pero cómo sois tan inútiles? ¿Qué os tengo que poner? ¿Más pozos de agua, tío? Yo os pongo más pozos de agua, pero no me digáis inútiles, tío. Que os vais a beber. Mira, por aquí. ¿Qué necesitáis? ¿Un pozo de agua por aquí?
Venga, pues yo, mira, yo pongo un pozo de agua. Pero qué tos se da eso, hombre. Tos se da eso. Venga, hay un pocito de agua. A ver. Vale, se van a casar. Pobres insensatos, dice, se van a casar. Si Bojo y Isu se van a casar, pobres insensatos, les pone. Si es que de verdad como son. Ok, ok, ok. Vale, pues lo tenemos todo controlado. Llevamos 20 minutitos. Uf, es que se viene el tornado. ¿Qué hacemos, tío? Vamos al tornado duro, le dejamos. Vamos a poner dos más por aquí. Por ejemplo, castigo divino. Para que sean pares. Y... uf, próximamente. Entretenimiento. Y les vamos a poner ya la educación, ¿vale? Exactamente la educación, dice la educación. Es esencial para el éxito de cualquier civilización. Si los Nagers no aprenden de descubrimientos pasados, desarrollan algún tipo de razonamiento, nunca podrás avanzar. Sería un ciclo continuo de estupidez y violencia. Los titulares de noticias que se repiten de esta manera serían muy tristes de ver, ¿no? Bueno, pues le vamos a dar un poquito de educación a lo suyo, para que en un futuro nos la hagan. Y esto va viento en popa toda vela, ¿no? El tema de comida lo llevamos bastante bien. Incluso creo que voy a hacer otro comedor, porque tengo un comedor aquí en el medio que veis que como mucho entran 6 personas. Así que yo creo que podemos hacerle otro comedor. Lo dejamos ya hecho antes de irnos. A ver... epicentro, cosméticos, adaptación... granja, negocio local, ¿no? ¿Dónde estaba el comedor, macho? En epicentro. Restaurante. Vale, y vamos a poner el restaurante. Ya que hay muchas casas por esta zona, le vamos a poner aquí, un poquito a las afueras, para que se vayan yendo alrededor y demás. Seguimos acumulando. Yo no sé, aquí tanto acumular, ¿podemos hacer algún tipo de hechizo? Vendaval. Subidón, telequinesis. Un quick start, un cambio de estación. Eso para el invierno. Cuando queramos pasar el invierno duro, cúpula protectora. Cuando en el universo se considera privado hacer un agujero gigante en tu planeta, vale, rejuvenecer. Y creación. Vamos a crear. Vamos a poner aquí árboles. A ver. Ahí vamos. Vamos a recrear un poquito de arbolitos. Vale, vale, ya está, que me estoy viniendo arriba y no vea lo que estoy creando. Vale, pues arbolitos. Mira, y por aquí, que se les vea bonito. Espera, que se vea venir un poquito la olla. ¿Qué pasa? ¿Que no me lo trincas ahora o qué? Mira, mira, pam, 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 pam. Que se os vea bonito. Un poquito de arbolitos por todos los lados. Ahí, ahí, arbolitos, arbolitos. Eso es, eso es. Reforestación a tope. Ojo, que se me va la olla. Vale, pues vamos a grabar la partidita donde teníamos por aquí el archivo. Lo grabamos aquí. Sobreescribimos, sí. That's for sure. Lo quitamos. Vale. Acabo de ganar más clientes. Objetos descubiertos. ¡Ojo! Gracias a una gaviota muy servicial, y Mosa ha descubierto el drama, que resultó muy útil para su investigación. Mortero y mazo. Bueno, creo que se me ha ido aquí. Diagnóstico y médico, perfecto. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. ¿Pero por qué vais enfermos? Es que no me dejáis ni acabar la vida. No vayas enfermo por la vida. Ahí, ahí lo tienes. Vale, pues lo dejamos ahora sí por aquí. Echamos un vistacillo arriba. Ya estamos bastante avanzados, ¿eh? Incluso tengo una choza de cazadores de animales pequeños. Yo creo que incluso podría poner otra para animales avanzados o ir investigando. Ahora tenemos mamut, ¿podemos ir a por mamut? La podemos liar. ¡Ojito! ¡Tres minutos! Espera, 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 pausa. 3 minutos, casi 4, para el tornado. ¿Queréis ver el tornado? Pues en el próximo episodio. ¿Se llevará un vendaval para todo? ¿Nos dejará alguna casa? ¿Arramplará con todo? ¿La población bajará a la mitad? Para el próximo episodio. ¡Adiós! ¡Chao, chao!